דף נון ג' הלכה ה' המני אחת ביתו ועלה לשבות בעיר אחרת ומפסוע כאנטו דה שבת סייו דה סו הקזה פרפסר שבת אינוטרה סידדה אחד עקום באחד ישראל על זה עושה דבר במהיר דיזר במהיר מסמוד כדשו הקזה וזיע פרויבה כדיזר פרסיסה דה עירוב קונלי אנטו דה ביישר סיש הגוי או יהודי. רבי יהודה אומר, אין עושה. רבי יהודה דיסו קונטרר, ני גוי, ני יהודי, פרויבה. פורקי דירה ולא בעלים, נוסי שם הדירה. תרסר הפניון. רבי יוסי אומר, גוי, יוסר, ישראל, אין עושה, שאין דרך ישראל לבוא בשבת. סייה גוי, כסא יוססתא, פראות רסידה דה פרויבה, פורקי ליפודה בוטה אין שבת. אז יהודי לא בא באותה עם שבת, פורסה לא פרויבה. קוארטה אופיניון, רבי שמעון אומר, אפילו הניח את ביתו, והלך לשבות אצל ביתו, באותה העיר, אין אוסר, שכבר הסיע מלבו. אלי בעיקרון סוסטנטה כנא פרויבה. כמו Puede ser como el viuda, el no ser el frío agoy, o como el viuda así. Mas diz, o jidush de Eli, el viuda así permitió, y también el viuda en Israel, cuando él en la otra, viajó para otras ciudades, Shimon acrescenta, a filo que fue en la casa de su afilia, a pasar Shabbat en la misma ciudad, no prohíbe. Ah, puede voltar. Sí, puede voltar, mas la persona normalmente no volta. Y sí, es dato. Explica que Mará, no Babli, y tras eso, o Corbana y Dazó, Bito. Ahí puede edificar Shabbat con su afilia, mas si es a casa de ofilio, normalmente le volta porque no se da bien con Anora. גמרא עדה הוא דרבי מאיר. דרבי אומר, רבי נעול, אוסר, איסו אה, הפיון רבי כסטודיאמו, ספר לקדר, כתיום קזו, כפערו, טרנקה פורטה, סינופס ינרו, טרנקה פורטה איפודה. רבי מאיר לא פרמיטה. אינטון, רבי מאיר לא פרמיטה. No sé cuando tranca y está dentro. Aquí dice, afirmo que no tiene nadie en la casa, prohíbe. Ahora pregunta, ¿y ajo la voz al líder de Eruv? Más dice, fue a otra ciudad de Matén Eruv y que puede voltar. Según quien permite, porque no volta. ¿Será que cuando esté en Eruv va a prohibir? O otro caso, Abaruba. No tiene aru, mas él pasó por el sur y voltó. ¿Te prohíbe o no? Oh, ¿por qué no va a prohibir? A filo que voltó por el sur, oír ve utara, utara. Después dice a Gemara, más que sobre eso no responde. Y dice a Gemara, מורוגבן בשם רבי מאיר, רב, הלכה כרבי מאיר, פסקו כמו רבי יהודה משנה. נובב לי שאתם מ"ז פסקו כמו רבי שמעון. נסתק כזו. עיתון. הקורבן היה ספיקו, כי תמיה ראשון ממודה. זאת אומרת, רבי מאיר סרפירה או כזו בדיעבד. כאבי או באיסור או על ידי עירוב, האם פוסקים כמו רבי מאיר כפרויבה. לא משמעשי, אידי פעילות רחיים תמיד לא משמעשי, אשים מראי הפנים אינטנדיו כדיסקוט אינו בבליקו ירושלמי. אבל יפה עיניים הספליקו את אותה סוגיה עד אותה פורמה. הלכה והבור שבין שתי חצרות, אם הם מעלים ממנו בשבת, אלא אם כן עשו מכיסה גבוה עשרת טפחים. אום פוסו que se encuentra entre dos patios. Tiene una pared que divide o patio y pasa por encima del pozo. Mismo así, no puede encher agua porque agua está misturada.
הנושא כפי זה הוא המחיצה, דדי שטפחים ומפרדת ורטיקל בין מלמטה tanto dentro de agua, ven mi tojo ganó, tanto fuera de agua, más dentro de espacio de pozo, de ar de pozo. Ama Rabba Shimon Gamliel, becha me hombre en bilemata, becha hombre en bilemata, discuten sobre qué tojo ganó que permite. Para becha mate que se bilemata dentro de agua. Becha le dice, no, puede ser toda encima, vamos a ver a Gemara. Si toda una parte no va, le tenía tres explicaciones. Amar viuda lo tejem hechizá que dorame una coche subenehem. La propia pared o muro que divide o patio y que pasa por cima del pozo también sirve para dividir las aguas y pueden cada uno pegar de su lado. Gemara, milión de la baná, pliga. Siguiente, ese moraín discuten. Por un lado el Bioshua Belevi, por otro lado. Primero el Bioshua Belevi. Amar el Biakob, el Bioshua Belevi, Beushe teme, Haitza, Beshuka, Bamaim, Lesha, Sheldeli. Vamos a explicar como Rav Chaim, que tienen toda su guía diferente. Está explicando Betojo Gano. ¿Qué Betojo Gano? Mesmo que no precisa atar toda la mejiza de este fajín dentro de agua, como fala Bechamay, más un poco precisa entrar en agua para tener una división pequeña. Pregunta: ¿Belón imzás terechó me chamechó bechutajad? Mesmo que entra un poco en agua, más por abajo está misturado. Y Obalde, ¿será que no pasa para otro lado? Entonces está usando de otro reshut. Responde: Shiaru lomar en andilim y alejiotem y armate fajim. Calcularon Jajamim que no va a decir odilim más de cuatro tefajim. Y aquí está diciendo ahora que Amejitza está dentro de agua, no colshu, cuatro tefajim. Entonces, de esa cada drib va a ficar de su lado. Ahora, segunda opinión de Rab, que es mi tojo ganó. Repitabla, Beshen Rab. En Jurba a la Maim. Afilo que mejizá te lo ya, una mejizá suspensa. No sirve en Jurba, en la tierra. Mas falamos de un babli que en la Maim sí. Calu shekelu ba Maim. Te está diciendo, Maim no es Jurba. Y serve suspensa, entonces él dice que no precisa entrar nada dentro de agua. Eso mi tojo ganó. Allá, Shantikra. Ahora más que eso le cule alma. Si tienes Matikra, un teto, y dice aquí que tiene grosura, cuatro te fajen. Entonces, Shene Judea y Ored Besotem, podemos hablar pítica de Besotem, como explicó Rashi no Babli. Dice, Rehabar Ba'a, y la grosura de un tefaj, que Ilu y Ored Besotmo, están Sotem de los dos lados, y separa. Vimos que no medio está misturado, y cada uno pega de su lado, agua. Esa Amaltra, si tiene una viga, Amaltra es. También una viga grosa, Corá, Rejabá, Dalet, una viga de 4 de largura. También falamos Piti, Cray, Ored, Besotem. Hasta Roekilu y Ored, Besotem. Ahora, un otro asunto. Pregunta una contradicción de la viuda de Mishnah. ¿Qué fala la viuda? Que el muro por cima del pozo sirve para dividir las aguas. Mi jarfa, Shitate, la viuda. תאמר אמר ביודה פוטר במים שאין בה ממש וכאמר אחי הביצה עולם זין כנותיהו מהמסה כאומה מוליה פידיון פרסטדו פרעותה דאותרה פריניה יוטרה עם פרסטו אגווה יוטרה עם פרסטו סל תונטנטה רק כמה כדיס כרגלי כולם סופו אלבר המסה עונדתו אספור לניר
Viuda dice, ¿a dónde da agua? No importa porque agua se anula. Agua en Bahema más. La pregunta es, ¿está cierto que dice viuda? No precisamente está dentro del pozo, más precisa, pero al menos una mejilla de un muro, ¿cierto? ¿Por qué precisa? Si él está tirando para su patio, no para su casa. Para el patio se te saque puede. Y afuera para casa, que prohibido que el inche shabtu bajatzer no puede llevar a casa. Entonces, el asunto de Shevita, no tiene agua. Si en Shevita en agua, como dice viuda, ahora entiende que es el motivo de viuda, que lo con Shevita, entonces no precisaría ni una mejitza. Y según Rav Chaim, no responde. La verdad es no babli, Chadik Zayin, muchas veces falamos que solo el viuda lo hizo porque está misturado. No agua separada, entonces qué pregunta quiten. Le fíjense en el caché, como traes aquí esa pregunta que dio Nayas. Amarabuna, beushete, mejizab, bolete, le toja la shilbor. Ahora está explicando a la viuda. Cuando sirve un muro de pozo, un muro que divide los dos patios. Cuando un poco de ese muro entran, no jala la bor. Ah, entonces que discute. Para Betile, que fará filo de van a minar más y precisa todo, hasta la tefajim betojo ganó. Para viuda, un poco. Ese es un pirush. A la casa hay. Amata más si yo veré bejacer. Cuando pasa una canaleta de agua que vende fuera. Vende reshuta bim y penetra en un patio y sale por otro lado. Para poder pegar agua precisa hacer dos paredes para fechar la entrada y salida de agua. Mejizat Uriah no precisa fechar mismo. Y me marimena be Shabbat, tienen que hacer una mejizat geboa, serate fajim, bekinisa, uva y etzia. Tienen que hacer dos mejizot de este fajim, la entrada y la salida. Betojo ganea, como falamos, dentro del espacio del pozo para separar las aguas. Amar Biudá, Biudá le chitató, y según Babli, Gorsimak y también, que Kote Shargaba Tidón Mishum Mechitza. Y trae una historia, Maasebe Amash el Abel, tía mamá. Una canaleta de agua en la ciudad de Abel, Shayu, Memalin, Memena, Alpize, Kenibe, Shabbat, y pegaba, mismo sin una mejiza de Azara, porque el muro pasaba por cima, la entrada y la salida, y sirve el muro para dividir las aguas. Ambrulo, falaron Jajamí, o que Jajamí permitieron a Dios de Kenib, no templo. Pero se la llama Kshiur. Esa mano tiene un shiur que faló en la reya. La verdad, vamos a una quemara. ¿Cuál es el shiur? De este fajín, de profundidad y cuatro de largura. Ahí hay un reshut friasmo, reshut de ajit. Y si ven de fuera, es carmelit. Mas si no tiene shiur, se anula el reshut de ajit. Y por eso que permitieron la. Quemara, matita, veamos casará, brahabra. Cuando que a Mishnah precisa mejitza mikanu mikan, cuando ten de este fajim, como falamos, de profundidad de 4 de largura, eso es carmelit. Uperutza mikanu mikan, amata maim, entra de dos lados, mas si entra de un lado y no sale, ahí se considera reshut ajid. Ahora, otro caso, vamos a explicar también Rav Chaim. Que explicó con diferente de primo Sheko Maneda. Nifretza meruach achat o maboy. Cayó un muro de maboy de un lado, donde ten a ama.
עלית אין מחיצה צילויה דנטרו דה אגווה, דנטרו דה אספסיו דה אמה. סירה כאיסו סרבה תמין פעם אבוי, פרמו מחיצה צילויה סו סרבה אין אגווה. אינורם אבוי, לנטו כמו זה פייס, נותן לחי בקורה מכאן, פרסיסה קורקה לחי בקורה פאפשר איסה פרטה דה מבוי אברטה. נפריצה מכאן ומכאן, גורה קיו או מורו, do Mavoy, de dos lados. Ahí, de un lado, pensé a Tzura Tapeta, no te le jibe con la Mikam, sos su Tapeta Mikam. Y no caché como me faló Kidion Ashas, que de aquí más a que Tzura Tapeta morir va más, y me lo fui con mano de edad, más le fui ese piru que se trata de Mavoy, no caché. Ahora, pregunta, otra cosa, sobre Amashel Abel, que pasaba entre los dos patios. Pregunta a Gemara. ¿León dice usted que yo me está mejor por su tajat? La pregunta es así. ¿Ya qué pasa? Canaleta no me dio, está dividiendo el patio en dos. Y ten casa de un lado, casa de otro. Entonces, ¿cómo pueden? Es como dos patios ahora. Y ten que dividir dentro de la canaleta, como falamos en un pozo. Como un pozo entre dos patios. ויוסף בן שמואל, טיפה תשע, בתים מסך הפשוט, כי אין פעלו כתן קזה דוס לדוס. תודה, אז כל זה תן דם לדו, ירס כמו מחצר, תן אלו בן טרל, לספוד אין פגר דקן הלטה. אגורה, סוברה מדידה, אז כפלמוס, דעמה, כתן כתן די זה פרופונדידה, איקוטו לגורה. פשיט אדם מתעמו קסרה בין הרחבה ארבעה, ציפלתה על הרגורה, Tiende de profundidades y no ten cuatro de largura, mutar le taltel o mutar le malot. Certeza que puede cargar. Es bat compatul, entonces puede cargar en ese lugar. Dentro de Amá. Y también puede tirar agua de Amá para el patio. Agora o inverso. Rejabarba ven a Mocásara. Se encuentra de largura y no tiene profundidad. Pesita se muta el tatel. Mutar el tatel puede, porque es más compatur. Maule malot. ¿Cuál es la duda? Explica Rob Jaime, porque ya que a profundidad no se nota, por, tal vez por marita vamos a prohibir tirar agua, porque puede empezar que tiene desde profundidad. Entonces discute, el viejo nada más mutar, el viejo nada más arasur, el viejo prohíbe por ese motivo que falamos. Matiti implica, según Rav Jaime, al viejo nada. Vamos a hacer aquí una barraita que discute con el viejo nada que permite. ¿Por qué? La barraita complementa, aunque dice Misha Amru Rempenesho Laibo Kashiur, explica a barraita que Kashiur lo haita, lo amo Kassara, lo jabarba. Porque no tenía ni 10 de profundidad, ni 4 de largura. Ah, podemos deducir que si falta una, es azul. ¿Y cómo Rebbe Jaina permite? Aquí hay que ser así. Aval, im, aita, lo amuka asara, berjaba arba, azul. En el caso de 4 de largura, es prohibido. Dijo Rebbe Jaina, podía también preguntar un caso inverso, que más que prohibido, y cayó para todos. Responde, afid rajabar va, verá cómo será mutar. Puede ser que me mutar. Made abauda, abauda. Es como dice Babli. Más allá, cajaya. O caso era que no tenía ni 10 ni 4. Más imagíname que si falta un de ellos también mutaron.